¡Conéctate! 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 ¡Oh, hombre! Es un tomate, te quiero con todo mi tomate, Amix. Qué lindo, me encantan los corazones ficticios en esta casa. Qué envidioso eres. Qué envidioso. Por favor, producción. ¡Hey! Producción. Porque lo que es bueno se repite. Corazón. Uy, esta ruleta va rápida. Uy, dale, reto de tres. ¡Los cuatro! ¡Ay, qué especial! Me encanta, qué lindo palco. Saludos al ganado, paro. My name is Shady. Oye, sí. SR. ¿Y la chiquita qué dice? ¿Será que cambiará la chiquita? Melissa sigue la opción de que nos conozcamos ahí todavía, por si acaso. ¿Será que hubo otro mensaje por las sombras? ¿Y será que esta vez Piña se quedó callada? La Piña sí deja tener amiga. Barber Troya. Piña, si te escribe de nuevo, ¿lo dejarías en sí o le respondes? Vamos, le mira, responde, para no cuestionar deja solo que responda. ¿Qué cosa le preguntaste? Que si él le vuelve a escribir, ¿lo deja en sí o le responde? Piña. Ah, bueno, es una buena pregunta. A ver, responde Piña. Es una muy buena pregunta. Teodoro, gracias por ser tan curioso. Pero responde una vez. ¡Responde! ¿Sí o no, amiga? Blanco o negro. Tendría que... ¿Estar o no estar? Depende del chat. ¿Qué leer? Depende de qué te escribes. Depende del chat, piña. Le da doble tap. Sé inteligente. ¿Sí o no? Buen viaje. Depende del mensaje. ¡Dale, piña, pues! Pues la verdad es que depende, ¿no? Si recibo el mensaje, veré si da para una respuesta o no. La saluda y todo eso, y nosotros estamos platicando aquí, justamente vos estás aquí, bebé. Ajá. Y me cambié allá para y no entonces, verlos. Ajá, y entonces ella se puso para acá, pero en eso, dieron un besito, era. Y Mare ahí y sí le afectó. Se le bajó la presión. Sí, se le bajó la presión, se sentía súper mal, se quedó aquí. No estuviese llorando mucho, pero fueron lágrimas. No, solo lancé un par de lágrimas y dije, no, ya. Solo lágrimas. Porque todas me abombaban, entonces sí, yo dije, déjeme es que no sola. Me gusta verte, sí, bebé. Estaba muy mal, entonces estaba llorando, pero uno muy sabe... Muy a veces llorona, una lágrima más, una lágrima menos, pero no quería ponerme a llorar tampoco porque no tenía el rímel adecuado, pues ya sabes, amiga. Entonces dije, no, ahí me quedo acostadita hasta que se me pase y ya. Pero... En fin, en lo que se termina la historia es que a la una le decía una cosa, ahora que estoy viendo los capítulos, Andrea también hablaba cada cosa de mí, que yo esto, que yo decía, si estuviera Mariela aquí, ella es la que me conoce más y puede decir cómo soy, porque según ellos yo solo grito, yo solo insulto, yo no sé manejar ninguna situación. A mí también me grita, me insulta. Qué bestia, no digas eso, que la gente se lo cree, Dios mío. Entonces yo era como que ya, que perece el pedo, y ahora Andrés está en plan de que quiere conocer a Gris, que quiere conocer a Shirley, que quiere conocer a todo el mundo. A todas.